hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que estamos en Montreal, en una de las cervecerías más viejas de Norteamérica, a alta escala, pues. Recuerden que los franceses estaban aquí, después llegaron los ingleses, y esto es parte de los ingleses ya. Era una cervecería McAllister, creo que se llama. Fue fundada en 1905, y toda esta región, sobre todo esta región de aquí del norte y todo, de Chicago y todo, era abastecida por estos manes. Imaginen lo grande que era. Y fuera de eso, en 1980 pues ya la cerraron porque ya era inseguro esos tubos donde estaban toda esta cosa guardada. Pero vamos a dar una vuelta, está abandonada. Está la grande que está al lado, que es súper seria ya. Ahora les voy a dar una vuelta, de todas maneras les voy a mostrar mientras estoy hablando. Pero lo bacano de esto pues es que es patrimonio de Canadá. Entonces lo han dejado, lo quieren salvar. Creo que van a hacer unos apartamentos más tarde aquí. Eso había oído, pero pues no se sabe. Antes de que lo hagan y antes de que lo cierren o que lo cambien, pues les quiero hacer el video. Así que bacano que lo vean. Les voy a dar el dron también, así que voy a subirme a esa casa rosada que hay allá. La casa rosada, supuestamente ahorita en Navidad le van a colocar un árbol de Navidad y toda la cosa, pero en general esto mantiene cerrado y toda la cosa. Así que vamos a ver cómo nos va, pues. Que lo disfruten, ahí nos vemos. Chao. Cuéntenme quién se sube allá para hacer esa mano de grafitis. Yo no lo haría, pues, ni por plata. También les quería mostrar que al lado de esto pues han intentado como pues darle uso a todo esto. Y aquí hay un barcito que se llama Riverside. Aparentemente es muy conocido, yo nunca he venido. Y tiene unas lucecitas y todo. De todas maneras, ahorita que se coloque más oscuro, les hago unas tomas de ahí también, como les las pongo también en el video. Pero aquí la gente, pues esto es el canal Lachine, que ya les había hecho un video del comienzo, le hice un video del final. Y este es como en el medio más o menos, pero toda esta parte fue muy industrial cuando los ingleses llegaron aquí. Aquí esto se volvió muy grande para los franceses y los ingleses por las pieles de los animales. Entonces vinieron e hicieron mucha ropa, empezaron a hacer muchas cosas de cuero y todo, precisamente por eso. Eso fue la primera parte de los negocios que vinieron a hacer aquí. Entonces, como ven, aquí está el barcito, muy bacano. Al otro lado también hay entrada que se puede parquear, pero aquí la gente camina pues y todo, y está muy bacano. Al otro lado también de la cervecería que está funcionando en este momento, hay una tienda y hay un barcito en todo el verano. Lo que pasa es que ahorita lo cierran por el invierno y por el corona también estuvo cerrado. Pero bueno, aquí está el barcito. De todas maneras, les voy a hacer una parte del video de eso también, pero simplemente para que se den cuenta que está aquí al lado, del lado abandonado, y la compañía bien grande está al otro lado. Así que para que se den una idea pues dónde estamos y todo. Que lo disfruten y nos vemos ahorita. Chao.
Bueno, entonces, como les decía ahorita, miren, esta es la parte vieja, la que están ahorita, y esta es la nueva cervecería. Les voy a mostrar ahí para que alcancen a ver los tarros y todo, que se ven los tarros. ¿Se acuerdan que ahí está la iglesia que les hice, que es la iglesia más grande de Canadá? Está allí. Si quieren ver el video, se los coloco ahí también. Y este es el canal de la Chine, que fue el primer canal. Esto fue hecho por los franceses para poder navegar el río. Por eso es que cuando el canal de Panamá te quiso empezar a hacer, ¿a quién llamaron? A los franceses, porque eran muy buenos para esto en ese entonces. Pero la malaria no dejó, pues, y entonces después nos los quitó. Nos quitó Estados Unidos, que se quedó con el canal. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces estas son las puertas originales. Y este es el canal, si lo ven ahí. Y vamos a ver la cervecería que les prometí ahorita. Entonces esta es... Pero aquí el barcito se llama Saint-Ambroise. Y ven ahí adentro, se alcanzan a ver los tarros. Los tarros de aluminio, donde hacen la cerveza y todo esto. Y este, aquí es un barcito donde venden las cervezas de ellos y todo. En el verano, todo esto. No parece porque está todo cerrado, pues. Pero hay como un barbecue y hay todo y comida. Y todo esto es un barcito. Entonces tú vienes aquí, mira que ahí está. Se llama la terraza Saint-Ambroise. Ok. Y aquí está el menú, pues. Hay hamburguesas, como ven, cerveza. Venden camisetas y toda la cosa. Y este sería la partecita. Esta es la marca de ellos. Macosland. Miren la idea. Bien bacano. Entonces, esta es la nueva. Este es el nuevo sitio. Y este es el viejo, si lo alcanzan a ver al final. Bacano, ¿sí o no? Y este sería el... Y este es una de las compuertas del canal. Que le están haciendo mantenimiento, miren qué chévere. Está la señora con la camiseta de Parques Canadá y el señor ahí. Miren ahí todos los controles. Wow. Bueno, espero lo hayan disfrutado. Una vueltica por Montreal, algo que jamás había venido realmente. Siempre había oído de él, pero nunca había venido. Así que lo conocimos juntos. Gracias por estar ahí. Ya saben, si no se han suscrito, suscríbanse. Y nos vemos en el próximo capítulo. Espero les haya gustado las vueltas de dron. Muy bacano esto por aquí, les cuento. Chao, pues.